Una misión, un grupo de científicos y un animal enviado a morir. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética consiguió enviar al espacio el primer satélite artificial de la historia. El presidente Nikita Jeroschov se comunicó con el responsable del programa espacial, Sergei Kolaryov, para que el siguiente paso fuera algo aún más increíble, ya que dentro de pocos años la Unión Soviética iba a cumplir 40 años de existencia y necesitaban enseñarle al mundo lo avanzados que estaban. La idea de Sergei fue enviar el primer ser vivo desde la Tierra hasta el espacio, pero antes de enviar a un humano, necesitaban experimentar con otros seres para asegurar así la supervivencia del primer astronauta de la historia. Por lo que primero, decidieron enviar a un perro al espacio. Laika, el primer ser muerto en orbitar la Tierra. El espacio no es lugar para cualquiera. Se necesitan ciertas condiciones para que un humano sea enviado al espacio. De igual manera se necesitaba que el perro elegido cumpliera con ciertos requisitos. Por ejemplo, el animal por obligación debía pesar menos de 7 kilos, esto por el tamaño de la nave. Los llamados perros de raza no eran una buena elección porque eran demasiado mimados e incapaces de obtener buenos resultados en las pruebas de supervivencia en situaciones graves. Por esta razón, cuando se conformó el escuadrón de perros cosmonautas, los perros seleccionados fueron tomados principalmente de la calle. Después de ser alimentados y cuidados, los animales se sometieron a distintas pruebas en las que se medían sus resultados. Al llegar al momento final, solo habían clasificado 10 perros, los cuales se sometieron a la prueba de resistencia en la cámara de presión centrífuga, donde 3 de los 10 caninos destacaron. Sus nombres eran Albina, Muku y Laika. Para su fortuna, Albina estaba embarazada y fue descartada. Por otro lado, se rechazó a Muku porque supuestamente las curvas de sus patas no eran muy fotogénicas, así que Laika fue para su desgracia la ganadora del puesto en la nave. Preparación final. Ahora que ya tenían al animal seleccionado, debían acostumbrarlo a la nave, la cual era un cilindro de aproximadamente 4 metros de alto y 2 de diámetro. La cápsula de Laika tenía el tamaño de una lavadora de la época y contaba con un aparato de regeneración química de aire y un alimentador automático que se abriría cada cierto tiempo, 2 veces al día, del cual salía un alimento gelatinoso alto en nutrientes. Para medir su pulso, se implantó un sensor en su arteria carótida, en las costillas un sensor para medir su respiración, además de aparatos para medir la temperatura y la presión. Durante sus días finales, se colocaba en una cápsula durante varias horas para que se fuera acostumbrando a la cápsula. La nave que la llevaría al espacio recibía el nombre de Sputnik 2 y no fue creada precisamente para aterrizar y ser recuperada, por lo que prácticamente Laika fue enviada hacia una muerte segura en nombre de la carrera espacial. El final. El día 3 de noviembre de 1957, justo un mes después de lanzar con éxito el Sputnik 1, Laika fue enviada al espacio. Durante el lanzamiento, los sensores indicaron que su respiración aumentó de 3 a 4 veces por encima del ritmo normal. En comparación con las pruebas de laboratorio, su frecuencia cardíaca en la nave tardó 3 veces más en volver a la normalidad, pasando de 103 a 240 latidos por minuto. Poco después del despegue, la humedad y la temperatura empezaron a aumentar en la cápsula. Al entrar en órbita, una sección de la nave debía desprenderse y no lo hizo, causando que el sistema de control térmico funcionara incorrectamente.
Además, parte del aislamiento térmico se desprendió, aumentando así la temperatura y registrándose un máximo de 40 grados centígrados para un animal acostumbrado al clima frío de Moscú. No fue sino 3 horas después de estar en microgravedad que el pulso de Laika finalmente se normalizó, dejando claro el estrés al que había sido sometida. Entre 5 y 7 horas después del despegue, los sensores registraron un paro cardíaco causado por el estrés y el sobrecalentamiento en la nave. El Sputnik 2 dio 2.570 vueltas a la Tierra, 163 días con el cuerpo de Laika antes de entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958. La mentira. En su momento, el gobierno ocultó la información sobre la pérdida de Laika, y durante toda una semana, la prensa informaba sobre la salud del animal, aunque realmente ya no estaba viva. Basándose en estos informes, los medios del mundo hacían eco de la hazaña de los soviéticos. El gobierno informó que le habían aplicado la eutanasia en órbita por motivos de humanidad al sexto día, lo cual era mentira. La noticia causó desagrado en las personas y produjo protestas por parte de defensores de animales afuera de las embajadas soviéticas. Al mismo tiempo, muchas cartas fueron enviadas a las Naciones Unidas y a Moscú por personas quejándose de la crueldad del programa espacial. Incluso algunos dijeron que lo mejor hubiera sido enviar al presidente en lugar de enviar a Laika. Mientras el resto protestaba, a los soviéticos no les importó mucho la pérdida del animal, ni los medios de comunicación, ni los libros, ni las personas se manifestaron abiertamente sobre el tema. Esto en gran parte por culpa de la censura política del país. No fue sino hasta 1998, 7 años después que se disolviera la Unión Soviética, que Olas Gallenka, uno de los científicos y entrenadores responsables del envío de Laika al espacio, expresó su pesar. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No debimos haberlo hecho. Ni siquiera aprendimos lo suficiente de esta misión como para justificar la pérdida del animal. Solo hasta 2002, el mundo pudo saber lo que realmente pasó con Laika. Los indicadores mostraban que el animal estaba comiendo en el espacio, pero los científicos soviéticos habían planeado que al décimo día se le daría una porción de comida envenenada, para no mantenerla más tiempo sola y estresada en el espacio. Sin embargo, su verdadero final ocurrió por culpa del sobrecalentamiento, y solo estuvo con vida entre 5 y 7 horas después del despegue. Todo esto se supo gracias a que Dmitry Malashenkov, del Instituto para Problemas Biológicos de Moscú, quien había participado en el lanzamiento del Sputnik 2, presentara las evidencias en el Congreso Mundial del Espacio de Houston, Texas. Resultó prácticamente imposible crear un control de temperatura fiable en tan poco tiempo. Actualmente se recuerda a Laika con una estatua en la Ciudad de las Estrellas, ubicada en el Centro Ruso de Entrenamiento de Cosmonautas. Puedes dejarme un poco de apoyo en los comentarios.